con preguntas. Jesús. Sí, Alberto, ha ganado a veces por fuerza, a veces por inteligencia. Esta puede haber sido quizá por valentía ese día. Maybe this win is for valentía more than for the strong. Bueno, pues quizá, ¿no? Quizá igual podría ser por valentía y por igual también inconformismo y por un poco mi forma de contemplar la competición que luchar por ganar. Yes, baby, yes, it's because of the valentia and of course because of the inconformism that I have because of my weight that I knew this sport that is always attacking. ¿No es mejor que hacemos después la traducción? Sí, vamos. Tenemos más tiempo para preguntas. Eduardo. Enhorabuena por la victoria, sobre todo por la forma de conseguirla. ¿Ha habido algún momento en el que has dudado de tus posibilidades? Porque parecía que la cosa no andaba bien. ¿Tú dudabas? ¿Hay un momento que has dudado de tus posibilidades? Bueno, a ver, está claro que muchas veces a lo mejor pues, se plantea que va a ser el montador y es el favorito para ganar una gran vuelta, pero bueno, realmente es lo difícil, lo que cuesta. Pero no era una gran vuelta, de hecho, pues a día de hoy pues, me cuesta, ¿no? Aún creerlo, ¿no? Y que a falta de mañana pues, sea el ganador de esta Vuelta a España después de tanto tiempo sin correr y cuando realmente duro y difícil que es ganar. Y bueno, creo que había momentos en los que pensaba que estaba la cosa difícil, pero también a la vez que pensaba eso, como dije en la segunda rueda de prensa, el segundo día de descanso, creía que tenía posibilidades, que podía ganar esta vuelta y creía en ello, apostaba por mí. ¿Pero por qué? Más que nada porque si no confías en que lo puedes conseguir, al final pues no habría atacado el día de Fuente de Ebro, me hubiera seguramente con aguantar el segundo puesto. Y bueno, la verdad que sí que es verdad que en ese sentido, pues bueno, muy contento. ¿Más preguntas? ¿Qué mensaje lanzarías a aquella gente que no confiaba en ti? ¿Qué mensaje lanzarías a aquella gente que no confía en ti? No confía en ti. No, yo no quiero, no soy de mandar ningún tipo de mensaje. Al final, cada persona puede tener, no sé, puede ser más partida de ti o menos partida de ti, no es cuestión de dar ningún mensaje. El único mensaje igual que podría dar sería dar las gracias de una manera enorme pues a la gente que aquí me ha apoyado y que me ha animado a salir a entrenar cada día, ¿no? Ha sido increíble el camino que se me ha dado durante todo este tiempo. A todos los niveles, ya sea en las redes sociales, ya sea cuando iba en el coche reconociendo etapas, cuando iba en la bicicleta entrenando y querían que me parara. La verdad que todos ellos igual pues, han ido grano a grano de arena ayudándome para conseguir esta victoria. Son siete grandes vueltas. ¿Es Pulito el que más te ha costado derrotar? ¿De tus siete grandes vueltas es Joaquín Rodríguez el rival que más te ha costado batir? No, yo creo que tenía que decir que al final el rival, como bien dices, es uno mismo, ¿no? Desde luego que Joaquín ha estado fortísimo en los mano a mano, sobre todo en los puertos que los que había en esta Vuelta a España, en mucha pendiente, él estaba fortísimo, él atacaba y luego pues, siempre me remachaba en el sprint final, pero bueno, también hay que recordar pues, esa contrarreloj a Mónica, ¿no? Del Tour del 2007, por ejemplo, ¿no? Luego pues, también el Giro de Italia del 2008, en el que estuve, que salí con 4 segundos nada más de ventaja sobre Rico, ya conocerada aquí a Navacerrada, en la cual mi compañero Liva y también estuvo a punto de levantarme. Al final todas las grandes vueltas pues, son difíciles de conseguir y de ganar. ¿Más preguntas? Sí. ¿Puedes resumir cómo ha sido esta Vuelta a España en una palabra? Yo le propongo renacer. ¿Y otra pregunta? Pero si me refiere a la palabra. Bueno, yo creo que podría describirla como un disfrute, yo creo también un éxito del ciclismo, porque yo creo que
ha sido una vuelta espectacular, ha sido una vuelta muy bonita, yo creo que en cuanto a todo lo que rodea el ciclismo, ha sido muy, muy beneficiosa y creo que tenemos que estar de nueva buena en ese sentido. ¿Y con qué se queda? ¿Con el Tour de este año o con un poco bajo en emoción? ¿O con esta vuelta plagada de pintorita o paquete de emoción? ¿Eso quién? ¿Yo? O... Sí. Hombre, yo por supuesto que me quedo con la Vuelta a España, que es donde está. Me quedo con la Vuelta a España. ¿Más preguntas? ¿Claudio? Alberto, parece que lo que ha pasado tampoco es un más duro, ¿no? Esta vuelta puede ponerte de nuevo como estabas antes de lo que ha pasado, personalmente, ¿eh? como persona. Bueno, cuando va a más duro, yo creo que en ese sentido es igual. Luego que al final sigo luchando por el objetivo al máximo, me muero, me macho, entrenando y sacrificándome para conseguir el objetivo, que siempre es por lo menos luchar por la victoria, porque sé que ganar es muy difícil, pero no, desde luego que no, tampoco es nada especial. Carlos, no, para nada. Ahora ya no. Para nada, estoy contentísimo, bueno, estoy aquí. Yo creo que al final es que muchas veces también me ha para el pelo, ¿no? Pero no, la verdad que estoy contentísimo y bueno, igual todavía incluso, aunque parezca mentira y aunque he conseguido otras victorias, que todavía pues igual no me hago a la idea de que he conseguido ganar esta Vuelta a España, ¿no? Para mí siempre tengo que decir a falta de ir a mañana. La verdad es que es una liberación enorme, es tanto al final la presión que tienes, la tensión que me meto yo mismo para conseguir la victoria en la gran vuelta a la que corra. Y la verdad que muchas veces es eso, ¿no? Es un poco una liberación poco a poco que vas consiguiendo. Y la verdad que, bueno, igual estoy aquí un poco serio, pero para nada, estoy contentísimo por haberlo conseguido, pero sobre todo por toda la gente que me ha estado apoyando, toda la gente que ha estado disfrutando, tanto en carretera como en la televisión, que te ven y te dan las gracias, y digo gracias a vosotros, ¿no? La verdad que no, para nada, estoy muy contento. ¿Más preguntas? Sí, Enrique. Bueno, felicidades. Otras vueltas las has ganado en las montañas, digamos, Sangliru, Fuente Invierno y demás. Esta vez tuviste que ganarla de otra forma. ¿Te parece que vas a quedar un poco enclavado como si hubiera ganado Perico con una escapada, tú atacando ahora valientemente, o como también la ganó Roberto Veras cuando dejaron a Denis Menchó bajando? Bueno, pues sí que esta victoria es una victoria igual, pensamos que de una forma un poco diferente, pero yo creo que igual incluso más bonita, ¿no? Yo creo que esa etapa fue preciosa, fue una lástima que no se pudiera ver entera, pero bueno, desde luego es un día que recordaré siempre. Sabía que cuando arranqué que era algo muy, muy arriesgado, algo muy complicado de conseguir, pero bueno, eso igual pues tenía un sabor de boca igual mayor. ¿Más preguntas? Sí, Alberto, ¿es un triunfo en la vuelta, digo, más emocionante que algún Tour, que algún Giro que has ganado? Hombre, desde luego que las emociones que el otro día tuve en la cima de Fuente de Ed, igual porque tengo más memoria, pero igual no las recuerdo, ¿no? La verdad que no recuerdo un sentimiento igual tan grande a la hora de conseguir una victoria, salvo en Australia, cuando estuve allí. Más que nada porque se estaba poniendo la cosa muy difícil y bueno, porque venía de estar mucho tiempo sin competir y con bastantes ganas de conseguir la victoria, y ya que la cosa se complicaba, pero la verdad que sí fue allí bastante especial. ¿Más preguntas, Claudia? Tú tenías un proyecto de intentar ganar las tres grandes en el mismo año. ¿Sigue cerrando el año próximo? ¿Sigue cultivando este proyecto? Bueno, pues mira, esta es una buena pregunta, la verdad. Es una buena pregunta y es un objetivo que sí que me planteaba antes, pero a día de hoy no me lo planteo. Al final, es tanto lo que te tienes que sacrificar, tanto el sufrimiento
para conseguirlo, tanta la tensión, tanta la presión, que llegas a un momento en el cual, después de todo lo que, a lo mejor lo que has pasado, prefieres centrarte en una cosa determinada y el resto, pues, igual de dejarlo, ¿no? Igual, o sea, a lo mejor es porque ves que realmente dura a todos los niveles y que se ponen, pues, muchas pegas y trabas a veces, ¿no? Y que al final, pues, mira, prefieres centrarte solamente en un objetivo. ¿Más preguntas? Sí, Alberto, ¿tienes ganas ya de volver al Tour y pegarte con Front y Wiggins? Bueno, tengo ganas de disfrutar esta victoria, por supuesto. Y ahora que me hablas de Froome, la verdad que, mira, le doy la enhorabuena. Yo creo que ha sido un corredor que al final no ha hecho podio, pero es digno de aplaudir. Ha hecho un Tour impresionante, un Tour el cual, si él no hubiera estado, pues ya después no sé qué habría sido el Tour siquiera. Y la verdad que estoy seguro que va a ser un corredor con el cual el año que viene, pues, si el Tour está en el calendario, que claro, lo más probable es que esté en el calendario, pues con el que lucharé. Y la verdad que yo creo que tanto yo como el resto de la gente tenemos que aplaudir el que él haya dejado aquí, se haya dejado aquí todo el tiempo y la valentía, luchando con los corredores de la general después de haber hecho su primer Tour. La verdad que chapo por él. ¿Más preguntas? Alberto, dices que no estabas seguro de poder ganar la vuelta, evidentemente, porque llegabas casi sin competición. ¿Cuánto cambia de cara al futuro que en vez de hacer segundo hayas conseguido ganarla? Hombre, al final hay una cosa que se siente, ¿no? Cuando ganas, pues es como, al final, las dos cosas, tanto cuando ganas como cuando no ganas, un poco la pescaría, es como de la cola, ¿no? Te da más confianza el haber conseguido ganar y te ayuda para poder volver a ganar. En cambio, no ganar, pues siempre que te queda esa espinita, ¿no? De decir, bueno, venga, pues el siguiente tengo que ganar y no tienes esa convicción. La verdad que cambia mucho y, bueno, cuando vuelves a casa la satisfacción pues es mucho mayor, ¿no? Al final, por todo lo que has trabajado, lo has conseguido. Última pregunta. Mañana será Alberto Contador Madrid 2012, el año que viene puede ser París Alberto Contador 2013. Bueno, ¿por qué no? Está esa posibilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que me quiero centrar es en mañana Madrid 2012 y París 2013 es una cosa que, bueno, que todavía está muy lejana y habrá que ver un poco todo, a ver también cómo va el año, los recorridos, todo. Yo creo que todavía lo de París 2013 está muy lejos. Muy bien, gracias a todos.